Radio. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Buenos días, empezamos nuestro primer programa del 2022, madre mía, me sorprendo porque yo pensaba que el mundo se acababa del 2020, pero bueno, estamos en el 2022, estamos cargados de energía, con muchas ganas de y muchos proyectos de afrontar con mucha ilusión este nuevo año. Y hoy venimos pues con un programa muy, muy positivo. Hemos querido invitar a una de esas personas que envuelven nuestro día a día, nuestro mundo, nuestros espectáculos, nuestra forma de ver la vida de una manera mucho más enérgica. Ella es una mujer que se siente afortunada por vivir de lo que más le gusta. Hoy estará con nosotros en el programa Alicia Alonso, ella es bailarina. Y al final del programa tenemos unas recomendaciones para empezar este 2022 con un poquito más de energía. Contaremos con Gemma Fons, delegada comercial de Nutergia, que nos traerá algunos productos que pueden ser revitalizantes para darnos más energía y poder acompañar este año que no empieza de la mejor manera posible o de la que más nos hubiera gustado, pero bueno, aquí estamos en un punto en el que tenemos que afrontar con el mayor positivismo este nuevo año. Quería empezar el programa con una pequeñita editorial, una pequeña reflexión que he hecho durante estos días y espero que nos sirva un poco de eso, de pensar, de reflexionar y de ver que todos tenemos muchas ganas de que todo este mal sueño se acabe. Año nuevo, vida nueva. Bueno, con esa intención nos comimos las uvas y ahora esperamos que los Reyes Magos nos traigan un poquito de esperanza, que falta nos hace. Con muchas ganas de sortear olas, pero solo las que conocemos frente al mar, esperemos que el verano llegue pronto y sea una nueva oportunidad donde nuestro principal proyecto sea volver a sentirnos libres. Y con esta reflexión empiezo, doy la bienvenida a Alicia Alonso. Hola Alicia, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a Cuca con K. Gracias. Teníamos muchas ganas de que vinieras. Sí, ya llevábamos tiempo planeándolo, que no cuadrábamos horarios y al final lo hemos llevábamos un año que no teníamos a ninguna bailarina entre nosotros. Tuvimos a Naama y a las chicas de Edna Evans hace más o menos un año y un mes, una cosita así, porque estuvieron antes de Navidad del año pasado. Y bueno, yo siempre sabes que soy muy pro de la cultura, del baile, de la música, de todo lo que envuelva al mundo, a ese mundo que nos aporta que algo nos diferente alegría. Y alegría y que nos da una realidad, pues como digo yo, de ensueño. Exacto. ¿Eh? Yo quería preguntarte, Alicia, que, bueno, un poquito conocerte y conocer tu trayectoria profesional. Mi primera pregunta sería que ¿cuándo llega ese punto que tú decides dedicarte al mundo del baile profesionalmente? Bueno, pues a ver, yo empecé con 4 añitos aquí en San Cugat, en una escuela de aquí muy bastante conocidita, que se llama Laura Esteve. Y lo típico de las madres, de ¿a qué apunto a la niña? Pues la apunto a ballet. Entonces las profesoras pues vieron que tenía pues condiciones físicas que tiene uno de nacimiento, como es pues puede ser la flexibilidad, la rotación de las caderas, tal, lo que sea, ¿no? Y total que claro, voy haciendo, van pasando los años y te das cuenta de que te encanta. Y nada, yo creo que me di cuenta más postadolescencia de que esto era lo mío, porque en la adolescencia ya sabes que estamos todos un poco rebeldes y tal y no tenía muy claro para dónde tirar. Pero luego un poco ya más hacia los 19, así, ya dije, no, esto es lo mío. Y aparte que ya tenía el cuerpo preparado para ello, había estado toda mi infancia bailando, así que... Porque hay una evolución, bueno, siempre ha habido como una idea
que las niñas cuando empezaban, yo me acuerdo que había compañeras mías de trabajo, que, ay, bueno, o sea, de trabajo, de colegio, perdón, que cuando eran pequeñitas y habían empezado a bailar muy pequeñas, ya tenían las piernas con los gemelos muy formados, sí. Y, o sea, claro, todo esto era como un poco tabú, ¿no? Que hacían... Ya, que igual hacían deporte de estos de más de gimnasia artística o lo que fuese, ¿no? Sí, sí, aparte, claro, realmente este tipo de danza o estos tipos de gente que ya va más atleta o tal, si no lo coges de pequeñito, luego es muy difícil dedicarte, porque el cuerpo, como tú dices, se ha ido formando. Y si gente que conozco que igual empieza a bailar a los 20, 21, ya ahí la cosa va justita. Pero el cuerpo de bailarina, cuando empiezas desde tan pequeña, ya viene como formado, ¿no? Ya, sí, o sea, cuando llegas a la adolescencia, claro, es ese cuerpo ya como muy trabajado, exacto, ¿no? Exacto, y se nota. Muy esculpido. Bueno, yo lo recuerdo así, no sé. Sí, no es se un nota. Poco una idea que me ha venido ahora a la cabeza. Estamos empezando el año con esta, bueno, de una manera tan improvisada que yo ya no sé ya. ni en qué punto estoy. ¿Por qué te decantarías? ¿Por el baile contemporáneo o clásico? ¿O ha sido una evolución en tu trayectoria? No, yo creo, yo... es que no sabría decirte, porque me decantaría por el ballet clásico, pero tengo que reconocer que a veces el ballet clásico es tan rígido y tan, o sea, es lo mismo aquí que en Rusia, que en... Quiero decir, el ballet es el ballet y es cuadrado. En cambio, el contemporáneo te da una cierta libertad de movimiento, que te incluso te llegaría a decir que te ayuda mejor a expresar. Entonces, no sabría decirte. El clásico sí que es algo que llevo toda la vida haciendo y me encanta y es preciosísimo, pero el contemporáneo te da otro tipo de sensación o emoción, por así decirlo. La principal diferencia entre el uno y el otro, para los que no somos entendidos del baile, vale, que bailamos y nos echan de donde estemos porque bailamos fatal, sería esa, pues que el mundo del clásico es como más rígido y el contemporáneo es como un poco más... Sí, es como que, por así decírtelo, para que nos entendamos, el ballet clásico es como 2 + 2 = 4 y es así en todas partes, en todo el mundo, y de ahí no te puedes salir porque así es el ballet clásico. En cambio, si ya pasas a una danza contemporánea o neoclásica incluso, hay libertad de movimiento, puedes expandirte más, alargar, improvisar, explorar nuevas cosas raras. En cambio, tú vas a ver un ballet y yo qué sé, y tú sabes que esto va a ir más o menos así, un lago de los cisnes, un lo que sea, lo típico, ¿no? En cambio, es lo que te digo, que el ballet es como más así cuadrado y siempre va a ser así, y en cambio el contemporáneo, neoclásico, todo este tipo de danzas son mucho más libres. Nombrabas ahora el lago de los cisnes. Yo te iba a hacer una pregunta, que si hablábamos de Cascanueces o el lago de los cisnes precisamente, ¿qué recuerdos te trae o a qué época de tu vida te lleva? Pues me lleva unos añitos atrás, porque bueno, ya he bailado muchos años el Cascanueces y bueno, es un ballet que ya me sé de memoria, preciosísimo, ¿eh? Una cosa no quita la otra, pero es preciosísimo. Y sí, el Cascanueces además es un baile típico de Navidad, casi siempre lo he bailado para diciembre o así, y bueno, y eso que sí, sí que lo hemos bailado. Podríamos decir que es un recuerdo de esa etapa más inicial, ¿no? Totalmente. Donde te decantabas más por el clásico, ¿no? Mm. ¿En qué punto crees que está el mundo del baile actualmente? Pues a ver, está complicada la cosa, porque entre unas cosas y otras... Aquí en Barcelona, bueno, o aquí en Cataluña en general, me atrevería a decir que el mundo de la danza, o sea, para ganarte la vida como bailarín, es muy complicado, porque no tenemos compañías residentes en los teatros que tenemos, como por ejemplo podría ser en Alemania, que en Alemania cada pueblo tiene su teatro, y cada teatro tiene su compañía residente que hace sus actuaciones cada semana y tal, y pueden vivir de ello al final porque ganan un sueldo como cualquier otro trabajo normal de 8 horas al día. Pero aquí... No conozco a nadie, es un poco triste, pero no conozco a nadie realmente que pueda dedicarse única y exclusivamente a vivir de estar en el escenario, de estar en compañía o tal, es complicado. Podríamos decir que en nuestro país empezamos la casa por el tejado, ¿no? Hacemos primero los teatros, sí. Nos gastamos inversiones millonarias en según qué sitios, porque exactamente. Lo tenemos muy cercano en estos últimos tiempos, y luego nos damos cuenta que de manera pública pues no se ayuda a esas compañías o a esas estructuras que se podrían formar de manera para apoyar a la cultura, ¿no? Exacto, y acaba siendo como un círculo vicioso al final, porque claro, los bailarines, cuando salimos de la formación, cuando nos formamos como bailarines y más o menos estamos ya más o menos bien, tenemos que salir fuera,
y luego los de aquí contratamos a las compañías de fuera para que bailen aquí. O sea, ¿sabes? Es como un pez que se muerde la cola al final, cuando aquí de aquí salen bailarines muy potentes y muy buenos. Y tenemos buenas instalaciones. Exactamente, tenemos bueno un liceo, un tal, un... es que claro, tenemos buenos teatros, en Tarrasa, en San Cugat, en tal, cada pueblo tiene su teatro. Y estamos hablando a nivel más local, ¿no? Porque, exacto. Bueno, nosotros lo vemos en nuestra pequeña localidad, que tenemos dos grandes teatros, el último se ha hecho con, bueno, de una manera conjunta, con un, bueno, una cosa... Pero luego, detrás de eso, no hay un proyecto cultural. No, exacto, no hay compañía residente del teatro, como te estaba diciendo antes. Entonces, o si la hay, no tiene un bagaje o a nivel empresarial. Sí. Porque entonces luego te das cuenta que hay algunos auditorios o teatros que están gestionando de manera semiprivada, que están funcionando muy bien. Sí, no. Yo siempre digo, que es mi humilde opinión, aquí ya cada uno, pero yo siempre digo que este es un país de fútbol. Este es un país de fútbol que sale barato, que tienes a todo el mundo ahí enganchado y ya está. Cambio en otros países, igual, pues como te decía antes, Alemania, tal, no sé qué, hay más cultura de ir al teatro el domingo, ¿sabes? Aquí igual no tanto. ¿Pero tú no crees que iríamos más al teatro si fuera... más económico, por ejemplo? Claro, pero es que es lo que te digo, yo he estado toda mi vida formándome y si yo contara todo el dinero que mis padres o que yo misma luego cuando me lo pagué yo me he gastado desde que me empecé a formar hasta hoy, estaríamos hablando de una millonada. Uh-huh. Es que es, claro, si te hablo desde los 4 años hasta ahora que tengo 33, pues hablaríamos de muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Es una formación que me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Ahora que comentábamos este tema, que no estaba previsto hablar de esto porque se nos ha ido un poco el tema hacia aquí, pero bueno, está apareciendo ahora en muchos medios la ley del mecenazgo, no sé si la conoces, que es gente con recursos privados apoyar a proyectos culturales. Ostras, pues no y esto estoy... se está intentando pues buscar apoyos para que haya una legislación y se pueda convertir en una realidad. Bueno, en países como Francia se está realizando y está funcionando muy bien. Ah, pues no sabía, ¿no? La verdad es que... Pues te invito a que lo averigües, lo porque investigo. Realmente es un tema que yo creo que se ha de dar a conocer, uh-huh. Se ha de apoyar, porque ¿por qué no una persona antiguamente se hacía? Un rey que apoyaba a alguien que le gustaba pues como claro. Era su proyecto a nivel de pues de baile, de música, y se le apoyaba pues a través de sus recursos propios, ¿no? Entonces esto pues se puede, lo que pasa que bueno, hace falta toda una legislación para que se pueda declarar, bueno, todo lo que claro, conmueve ya. La parte de, ya, de, ya, de ya, administración. Te entiendo. Bueno, se nos está yendo un poco de las manos, que yo quería hablar de lo que es el mundo del baile desde dentro. Vale, y va. Me gustaría preguntarte ¿qué sientes o desde qué emoción bailas? Pues mira, me voy a abrir y te lo voy a decir tal cual. Yo creo que en general es desde la tristeza, pero no porque el baile me provoque tristeza, nada que ver, sino porque creo que es la emoción que más me cuesta expresar a mí y entonces la danza es la vía de escape para expresarla. ¿Sabes? No sé si me he explicado muy bien. No sé si nuestros oyentes te entenderán igual, pero yo te he entendido a la primera. Sí, porque yo este año he hecho mucha introspección y he llegado a la conclusión... Nos ha dado tiempo, ¿eh? De hacer introspección. Mucho, mucho, entre confinamientos y demás. Pues claro, he llegado a la conclusión de que lo que más me cuesta expresar es la tristeza. Entonces la danza, cuando monto coreografías para mis alumnos o lo que sea o tal... siempre me preguntan aquí qué emoción ponemos o qué caras hacemos o qué tal, y digo, pues esta coreografía es intensa y es triste, así que estar tristes, y me doy cuenta y digo, coño, es que yo necesito expresar la tristeza de alguna manera, y creo que un poco la vía de escape es esa, que no siempre, ¿eh? La tiene sumergida, parece mentira, porque el baile es una muestra de alegría, ¿no? En teoría, bueno. Pero claro, es la contraposición, porque en ballet clásico, tú si vas a ver un ballet, están todas sonriendo, con la sonrisa esta de plástico que yo digo, pero porque el ballet es así, a menos que sea un ballet, un trozo más dramático tal, pero claro, tan harta de toda la vida poniendo la sonrisa de plástico... que al final encuentras, quería encontrar otra vía de escape por ahí. Bueno, yo creo que el bailar, el cantar, escribir, cualquier cosa que sea canalizar emociones, uh-huh. Creo que nace desde una inquietud interna que tú tengas, ¿no? O claro, sea, exacto. Quizá en este momento, pues como hablabas, estabas en un momento de introspección,
pero en otro momento que te pille de otra manera, pues bailas desde otro tipo de emoción. Exactamente, sí. Al final también es una evolución, ¿no? Totalmente. Es como, realmente es un poco, suena un poco banal, pero es un poco como te pille realmente. O sea, si en ese momento estás pasando igual por una mala época, pues te saldrán coreografías más tristes. En cambio, si te pillan una época que estás alegre, eufórico, tal, pues te saldrá una, ¿sabes? Depende. Bueno, hablabas de tu primera etapa, así de, bueno, desde la adolescencia hasta un poquito más, más la juventud, sí. Ha sido siempre trabajando en compañías. Sí. Pero ahora tienes como una segunda etapa donde estás canalizando toda tu energía en la docencia. Sí, bueno, siempre empecé a ser docente, empecé a dar clasecitas así poquito a poco, ya bastante de joven, y lo pude compaginar con la compañía. Pero ahora me he dedicado full time. Ahora estoy, sí que todo mi tiempo se va a dar clase. O sea, ¿no compaginas con ninguna compañía o haces alguna cosita así esporádica? Estoy en una orquesta que se llama la Orquesta del Programa, que bueno, que es muy divertida. Somos los músicos, los cantantes y dos bailarinas, una compañera y yo. Y es la típica orquestas estas que van a las fiestas de pueblo, tal, a animar a la gente, divertirnos, bailar, no sé qué. Y eso está muy bien porque es un divertimento. No, realmente ya no es por el dinero, es porque a ti te gusta hacerlo, porque nos lo pasamos bien entre todos y tal. Y bueno, y te pagan obviamente el bolo que hagas. Pero ahora compagino el tema de la orquesta, que al final no es bailar, es como animar un poquito, y la docencia. O sea, totalmente disruptivo con lo que has hecho anteriormente. Sí, y la verdad que me encanta romper un poco, porque el clásico, ya te digo, es tan cuadriculado que a veces necesitas romper con eso. Bueno, a veces es como una ventana de aire fresco, ¿no? En nuestras trayectorias profesionales siempre, pues claro, cuando ya llega un momento que ya todo lo tienes tan controlado, pues buscas que haya otro tipo de líneas, ¿no? Y exacto. Que al final todas esas líneas, por muy irónicas que parezcan, pues nos acaban enseñando muchas cosas, ¿no? Totalmente. Me imagino que es lo que te estará pasando a ti en el tema de la orquesta. Sí, sí, la verdad que la orquesta, ya te digo, es como un plus, un divertimento, nos llevamos todos muy bien, cuando vamos a comer o a cenar juntos, nos hemos ido de bolo súper lejos, además las últimas veces nos íbamos a 3 o 4 horas en coche hasta Lérida, bueno, y ha sido todo un... No, la verdad que me ha gustado mucho y me gusta mucho la piña que hemos creado, pero nada que ver con el ballet clásico, nada. Bueno, es una suma de sinergias. Exacto. que ha venido a tu vida para enseñarte más cosas sobre el baile. Exactamente. A mí me gustaría saber qué requisitos ha de tener una bailarina. Me imagino que nuestros oyentes estarán encantados de saber que, a ver, los que somos muy patosos, si podemos conseguirlo o no. Bueno, depende. Para el ballet clásico vamos tarde. Me parece que voy muy tarde. Para el ballet clásico vamos tarde. Yo creo que para el ballet clásico hay que nacer un poco, es la verdad, porque si no te rompes por el camino. Es un trabajo muy duro a nivel físico, muchas horas. Y yo como te había comentado antes, yo nací un poco con esa facilidad, con esa flexibilidad hiperlaxa, tal, ya había nacido con ello. Y la gente que no ha nacido tanto con eso y que igual tiene una musculatura más rígida, la cadera más cerradita o lo que sea, a esa gente le cuesta más o igual se rompe por el camino. Entonces, sí que hay que nacer un poco con esas condiciones de tener pues el pie muy estirado, en punta, o tener esa flexibilidad tal, que hay gente que lo consigue, ojo, hay gente que machacando, sin haber nacido, lo consigue, pero es un camino bastante más difícil. ¿Son los mismos requisitos para un bailarín de danza contemporánea, por ejemplo? No. Yo creo que no. Te estoy hablando del clásico es que es muy machacante, es que machaca muchísimo el cuerpo. Igual en contemporáneo, al ser más permisivo, al escuchar más lo que pide el cuerpo, al no pedir unas líneas tan grandes, tan piernas arriba, tal, no sé qué, igual no es tan estricto al nivel físico como el clásico. En el clásico ya ha habido audiciones, cuando he ido a audicionar lo que sea, que ya te pedían, incluso pedían a las chicas con una talla determinada y con una estatura determinada. O sea, que ya si te pasabas unos centímetros de ese canon, no hacía falta ni que te presentaras a la audición. Sí, va un poco en la línea del modelaje, ¿no? Que también no habíamos prototipos tan más estrictos. Sí, porque a menos que seas primera bailarina de la compañía, que entonces ya puedes tener la estatura y el cuerpo que quieras, pero si vas a formar parte del cuerpo de baile, las quieren a todas iguales, no una más alta, otra más baja, todas que sean exactamente iguales. El baile yo creo que es un mundo totalmente exigente. Sí, yo lo veo de mucho trabajo, de mucho tesón. Mucho. Y bueno, a ver, todos los trabajos necesitan de constancia, de mucho trabajo,
pero el baile yo creo que es mentalmente es como muy autoexigente, no sé, lo veo y lo tienes fuera. Que tener muy claro, tienes que tener muy claro hasta dónde vas a dónde quieres ir, porque yo conozco a gente, ahora hablábamos antes del plan B y tal, yo cuando yo me formaba había gente que aparte de formarse estaba estudiando una carrera, pues lo que sea, una psicología o lo que fuese. Esa gente acabó haciendo lo que estudiaba en la carrera y no bailando, porque el baile requiere unas horas y un tiempo full time, a tope. Si no, no sale. Bueno, esta contestación va en relación a lo que hablábamos al principio, que te sientes una privilegiada porque la vida te está permitiendo vivir, porque al final todo es muy bonito, pero todos comemos. Exactamente. Y todos necesitamos comer. Entonces, a ti la vida te ha dado la oportunidad de poder comer haciendo lo que más te gusta, ¿no? Totalmente. Y ya te digo, y te seré súper sincera, yo no he visto un sueldo digno, y digno te estoy hablando de qué, de llegar a 1.000 euros. De llegar a 1.000 euros... tranquilamente hasta con 27 años o así, tranquilamente, o sea que no ha sido un camino de rosas. Ahora estoy muy bien, pero porque la docencia ahora doy muchísimas clases, está muy bien, pero hasta los 27 años o así yo no gané un sueldo algo digno. Yo creo que ahora también es un momento donde la cultura se está encontrando su sitio. Siempre sí. Ha sido como que la cultura había que arreglarlo todo. Y bueno, la cultura y en otras cosas más, pero bueno, la cultura sobre todo ha sido como que no sé, el cobrar estaba mal visto, ¿no? Sí. Y al final, oye, todo el mundo tiene un y trabajo. Tienes que ir detrás de la gente a reclamar lo que es tuyo y tal, y es como ya no lo soporto más. Incluso condiciones precarias en cuanto a contrato laboral y eso ya ni te cuento. ¿Has tenido ganas de tirar la toalla? Sí, muchas veces. Muchas veces, porque es que cansa. ¿Por qué te hubieras decantado? ¿Qué te hubiera gustado ser si no es fueras que bailarina? Cuando pensaba en tirar la toalla, luego pensaba, ¿y qué vas a hacer? Si no sabes hacer otra cosa, solo sabes bailar. Y decía, no, es que esto tiene que ser lo mío, tiene que ser esto. Y entonces volvía al camino, ¿no? Pero claro, cuando me planteaba dejarlo, pensaba, ¿y qué vas a hacer con tu vida? Sí, así sí, que esto es para lo que he nacido, ¿no? Sí. ¿Quiénes han sido tus referentes? Pues mira, mi referente sobre todo ha sido Alicia Alonso, que es una bailarina, bueno, bastante famosa en mi mundillo, es cubana, murió hace relativamente poco. Y estuvo... Además, qué casualidad que se llame igual que tú. Sí, sí, una casualidad total, porque mis padres no tenían ni idea de nada. Y bueno, y me pusieron Alicia. Y cuando mi madre me empezó a introducir en el mundo del ballet, claro, las profesoras me decían, ostras, ¿se llama Alicia Alonso? Yo no, al principio no entendía. Y me decían, no, es que hay una bailarina muy famosa. Entonces, desde pequeñita ya he crecido con un poco el estigma de que me llamo exactamente igual que una prima bailarina mundialmente conocida, que es Alicia Alonso, cubana. Y nada, murió hace poquito y de hecho estuvo bailando hasta los 70 y pico de años, o sea que tela. Bueno, después de hablar contigo y conocer toda tu trayectoria, me imagino que experiencias has tenido 1.000, ¿no? Has tenido 1.000 historias que nos podrías contar aquí, batallitas para perdernos. Ostras, ¿no? Sí, sí, pero si empiezo no acabo, ¿eh? O sea, 1.000 y una. Y sería muy complicado elegir alguna anécdota así muy, muy en concreto, ¿no? Pero yo quería, o sea, haciendo un poco balance de toda esta trayectoria, sí que me gustaría saber pues cómo el público también recibe, o sea, cómo percibes tú al público desde tu punto de vista como... cuando bailas clásico, cuando bailas contemporáneo o cuando estás en la orquesta. Claro, el público es muy diferente también. Ostras, súper diferente. Súper diferente. Claro, en la orquesta también... ¿No te habías planteado esta pregunta? No me la había planteado, ¿eh? Me has dejado un poco cao. Claro, con la orquesta igual es un público más mayor porque es más festas del pop del pueblo de aquí, pues de por aquí la zona en Cataluña y tal. Igual la gente estaba encantadísima, ¿eh? Gente que es las... Hubo un grupo de señoras que le llamamos nuestras groupies, que nos siguieron de un pueblo, al día siguiente lo teníamos en otro pueblo y vinieron al otro pueblo a ver exactamente el mismo show. Bueno, o sea, que la gente está muy encantada con eso porque la verdad que le ponemos mucha ilusión. Pero claro, por ejemplo, cuando estaba en la compañía estos años atrás, era una compañía pequeñita, de pequeño formato, y hacíamos más infantiles y el público era más niños. Y entonces, claro, estaban encantados realmente, era otro tipo de público, los niños se quedaban embobadísimos. Y cuando es público más adulto, pues también, o sea, normalmente triunfa porque es algo que a la gente yo creo que le llena desde dentro, sale más feliz cuando vas al teatro. Pero al final el denominador común es el mismo, ¿no? Ellos van a pasar un rato agradable y tú tienes que estar predispuesta a entretener, ¿no? Exactamente, y pase lo que pase, yo he llegado a bailar con un esguince. Sí, sí.
Bueno, eso es amor por tu profesión. Totalmente. O con los pies sangrando, también he llegado a bailar y con respeto, pies sangrando. Y respeto al público. Que yo siempre he escuchado a los artistas que dicen, hay que tenerle mucho respeto al público. Sí, ¿eh? Sí, sí. La historia de Billie Eilish fue el principio del cambio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Seguimos en esta... o hemos avanzado, seguimos igual o vamos dando... En cuanto a los hombres, pasos, ¿no? atrás? Sí, porque hablamos mucho de igualdad de género en este momento que vivimos, pero yo creo que el mundo del baile, los hombres han estado muy estigmatizados. O sea, como que entran en ese mundo a los que les gustaba esa profesión o amaban el baile, les ha costado mucho trabajo entrar y hacerse un lugar, ¿no? Totalmente. Yo, aún a día de hoy, en pleno siglo XXI, aún así, te diría que aún está estigmatizado. Igual no tanto como años atrás, pero yo he tenido alumnos, bueno, niños pequeñitos, chicos, que al final lo han acabado dejando. Y yo luego hablaba con los padres y tal, y sí que me decían que había un poco de presión, que los compañeros, que tal, que no sé qué. Obviamente luego yo tengo muchos compañeros míos que son chicos, que son hombres, y ahora ya lo viven como a mí me da igual, yo bailo, hago lo que me hace feliz y tal. Pero sí que en general hay un poco esto de haberlo pasado mal en la infancia porque el niño hace ballet en vez de hacer hip hop. Bueno, claro, si nos decantamos más por bailes más... Más agresivos, o haciendo sí. más... Pues volvemos a caer en el estigma, hablamos de la palabra, pero es que volvemos a caer en que el niño es de una manera y la niña es de otra. O sea, que al final... Claro, que el azul es de chicos y el rosa es de chicas, sí. Y nada que ver, o sea... Lo que pasa que sigue un poco, por lo menos ya no es fútbol y ballet, ahora por lo menos es hip hop y ballet, ¿sabes? Nos han dado una alternativa. Claro, que el siguiente paso ya igual será el contemporáneo o lo que sea y ya... Sí, porque me imagino que en la danza clásica, el que haya un primer bailarín también es muy complicado, ¿no? Siempre hablamos más de primera bailarina o... Y de hecho te voy a decir más, los hombres, si quieren ser bailarines profesionales en el mundo del clásico, lo tienen mucho mejor, porque hay muchos menos. Claro. Pero muchísimo mejor. En cambio, una mujer tiene que ser la mejor de la mejor de la mejor para que la cojan. Y un hombre, con tal de que más o menos todo... Claro, hay muchos menos, entonces están los reclaman mucho más a los hombres. Bueno, hemos vivido un año totalmente anormal. Bueno, ya llevamos 2 años. Dos años que están siendo una pesadilla para todos. Pero sobre todo está haciendo mucho daño en diferentes sectores. Entre ellos pues la hostelería y entre otros el vuestro, ¿no? Sí, totalmente. Porque vosotros vivís al final de cuando la gente sale de casa y pues sí, vamos a teatros, vamos a cines, vamos a pasarlo bien, vamos a despejarnos. Bien. ¿Y cómo has aprovechado tú este tiempo? Pues a ver, yo te tengo que decir que, claro, yo mi sector, sobre todo en el tema de docencia, se tuvo que buscar las castañas con el tema de las clases online. Pero claro, tú imagínate que tú vives en un piso, pequeñito, tal, lo que sea, y vale, clase de ballet online, pues te mueres. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí realmente? Yo llegué a un punto que dije, me niego a dar una sola clase online más, porque es que esto no hay quien lo aguante. No es lo mismo que hacer una clase online de inglés, o una terapia, o lo que sea, no, necesitas un espacio, necesitas a alguien que te vea presencialmente y que te corrija. Yo lo he pasado, tengo que reconocerte que con el tema de las clases online lo he pasado mal, porque no es lo mío. A mí me gusta el trato humano, me gusta el estar face to face con la gente y esto de estar a través de una pantalla lo he llevado realmente mal. Que bueno, que al final es adaptarse y espero que no volvamos atrás y no dar una sola clase online más porque me muero aquí mismo. Pero sí, ha sido durillo. Bueno, y en cuanto a espectáculos, obviamente se canceló absolutamente todo. En su momento. Ha sido difícil, pero bueno, nosotros siempre estamos aquí para apoyaros, para apoyar a ese mundo de la cultura que somos tan fans, o sea que lo que podamos estar y aportar nuestro granito de arena, aquí estamos. Genial. Eres una bailarina de recursos. Hablabas de que siempre te has buscado la vida para poder vivir de lo que más te gusta. Sí. Y a mí me gustaría saber por qué te consideras una bailarina de recurso. Porque si te soy sincera, a día de hoy creo que lo he bailado absolutamente todo ya. Bueno, igual me dejo algo, pero he llegado a competir en bailes de salón. He llegado, o sea, que partamos de que el clásico ha sido la base, ¿no? Pero he llegado a hacer de todo porque siempre me ha gustado investigar un poco. Y hasta que, bueno, hasta hace unos años atrás, que incluso me contactó una escuela de aquí de San Cugat, de danza aérea, telas aéreas, aro, pole dance, tal. Y me dijeron ellos, oye, es que hemos visto que vives aquí, eres profesora de danza, o sea que ya estás en el mundillo y tal, ¿te interesaría aprender algo nuevo para luego dar tus clases, como son por ejemplo las telas aéreas?
Y dije, bueno, pues oye, ¿por qué no? Vamos allá. Y con ellos ya llevo 5 o 6 añitos dando clase de telas aéreas, así, a lo tonto. Bueno, es una reinvención del baile, yo creo. Antiguamente sí, sí. El pole dance, por ejemplo, se veía de una manera un poco despectiva, ¿no? Uh-huh. Solo lo veíamos en películas americanas. En plan strippers. Strippers, luego empezó ya pues a verse a través de videoclips como el de Shakira, por ejemplo, sí. Que también tuvo su punto fuerte. Pero yo me gustaría saber un poco, como bailarina, ¿qué sientes? ¿Qué diferencia hay con otros tipos de bailes? Bueno, es claro, para mí no, danza tampoco es, porque al final solo enseño. Entonces, la clase se compone de esto, de un calentamiento, enseñar un par o tres de figuras difíciles y luego ya montar una coreografía. Pero claro, esto es mucho más relajado. Porque bueno, vienes, enseñas, sí, la gente hace su deporte, tal, le gusta, luego la coreografía, pero es un ambiente mucho más relajado, mucho más de amistad, de hacer piña con el grupete que tengas. Yo, por ejemplo, con muchos alumnos, con alumnas mías adultas y tal, salimos a cenar, salimos a hacer unas cervezas o un tal. Es más un medio para sociabilizarse, ¿no? Sí, sí, exacto. Me imagino que si yo me apunto a una de tus clases de pole dance, te puedes imaginar que yo bailar no acabaré bailando. No, pero porque... Pero ir a cenar todas las veces que quieras. No, pero porque al final realmente danza, o sea, sí, hacemos al final la coreo y tal, pero como es con la tela, danza no acaba siendo más algo más aeróbico, por así decirte, ¿eh? Que bueno, lo puede hacer todo el mundo, y ¿eh? Y nos vendrá bien para otras cosas. Que sí, además que tú cuando quieras estás invitadísima, pero lo puede hacer cualquier persona. Porque para las que descoordinamos más que coordinamos... Sí, es para todos. Ay. Ere, bueno, yo te quería preguntar, no sé si te gusta dar consejos. Hombre, sí, como docente me encanta dar consejos. Sí, pues, ¿qué consejo le darías a alguna de esas niñas que como tú empezaron con danza clásica y quisieran dedicarse a este mundo? Uf, pues que si está segura de lo que está pensando, eso para empezar. No, a ver, es un mundo... Ha sido duro, no vamos a decir que no, pero jolín, es que tiene muchas cosas buenas también. A mí me ha dado más alegrías que penas. Lo que pasa que sí que es duro llegar a un punto en concreto, y difícil y mucho tiempo. Pero si lo quieres, vea por ello, pero lo tienes que querer de verdad. Si no lo quieres de verdad, ni lo intentes, porque a medias no lo vas a conseguir. Bueno, y conformarte un poco con lo que vas descubriendo el día a día, ¿no? Exacto, que al final yo pensaba que yo estaría en una grandísima compañía, y cuando estuve en una compañía que tampoco era tan grande, pero estuve, luego me di cuenta que realmente no me hacía tan feliz estar en una compañía, o sea que realmente vas viendo un poco sobre la marcha, caminante no hay camino, se hace el camino al andar, ¿no? Al final vas viendo un poco sobre la marcha lo que te gusta. Yo idealicé el concepto de estar en una compañía, y una vez estuve allí dije, pero esto... Sí, al final es un trabajo de 9 a 5 y ya está, ¿me entiendes? O sea, y al final me he dado cuenta de que dar clase me llena casi bastante más. Siempre acabo con una frase yo en mi programa, y me ha venido al... Bueno, iba a decir al huevo, no es, pero bueno, sí, al punto. Vamos a ser más finas. Las cosas pequeñitas hacen que la vida sea muy grande. Exactamente. Si tú disfrutas con tus pequeñas cositas... Aunque no estés en una gran compañía, igual el dar una de tus clases te puede hacer mucho más feliz y te puede llenar más que estar pues dando tumbos por el mundo sin saber ni hacia dónde vas, ¿no? Totalmente. Y tenemos que, yo te digo, yo hago cada mañana un ejercicio de agradecimiento a la vida, y te soy muy sincera con eso, porque a veces me siento tan sumamente afortunada de lo que tengo a día de hoy. Ya sé que queda un poco igual como esta chica, pero es que de verdad que me ha costado mucho llegar hasta donde estoy, pero... Me siento muy agradecida, porque es genial trabajar de algo que para... Yo a veces estoy en mi trabajo y pienso, y a mí me pagan por esto. Y me quedo alucinada. Y que te lo estás pasando bien, al final es pasárnoslo bien. O sea. Es que es eso, estoy encantada con la vida que llevo y hago cada día mi ejercicio de gracias vida por todo lo que me has dado, porque me parece maravilloso. Ha costado llegar hasta donde estoy, pero jolín. Ha costado, y ahí está Alicia Alonso ahora. Exactamente. ¿Y con qué sueña Alicia Alonso? Pues mira, en un futuro no descartaría tener yo mi propia escuela, porque ahora estoy trabajando para dos escuelas distintas y estoy muy a gusto, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Pero claro, a veces pensando en el futuro piensas, jolín, no siempre vas a tener 30 años, no siempre vas a tener esta juventud para poder dar tantas clases y tanto, ¿no? Entonces pienso, a ver si en algún momento se me presentase así por
ciencia infusa, ¿no? La oportunidad y montar mi escuela, ¿no? Esa sería un... Nosotros apostaremos a que eso va a llegar, porque es una mujer muy constante, una mujer que, bueno, la prueba está que eres una persona muy agradecida de la vida, entonces la vida yo creo que te va a retornar todo por todo lo que estás trabajando. Ay, ojalá. Y bueno, estamos llegando al final, nos vamos a ir un ratito a publicidad. Yo agradecerte, Alicia, de verdad, que hayas venido a Cuca con K. Para mí siempre es un placer escuchar a todas esas personas que nos enseñan el lado bueno de la vida a través de sus emociones. Me encanta hablar de emociones. Creo que el baile es pura emoción. Totalmente. Y sensibilidad. Y al final tenemos que empezar a hablar más de todas estas cosas que a veces dejamos de lado por miedo a pensar que son debilidades. No, son virtudes. Se ha de hablar más. Hemos de hablar más de la tristeza, del amor. Ahora, sobre todo, que todo el mundo está hablando de la salud mental. Bueno, pues igual hiciéramos un trabajo desde muy pequeñitos, pues a través del baile, a través de la música, y habláramos más de todas esas inquietudes que tenemos interiormente, igual el mundo podría cambiar. Claro. Y yo estoy convencida. Sí, agradecerte de verdad, Alicia, que hayas estado con nosotros esta mañana de miércoles. Un placer. Me encanta verte pues agradecida, ilusionada. Sí, sí. Y me quedo con esa persona o esa mujer que se siente privilegiada por trabajar de lo que ama. Y la definición sería del programa de hoy: hemos hablado con una bailarina de recursos. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Alicia. Buenos Hasta días. Hasta luego. Buenos Nos días. Vamos a publicidad. Recuerdo el WhatsApp del programa por si queréis algo, contactar con nosotros y hablar con el programa sobre algún tema. 722-286667. Aquí nos tendréis para lo que queráis. Podemos conectarnos a través de las ondas o a través del WhatsApp, como queráis. Y ahora nos vamos un ratito a publicidad y volvemos con unas recomendaciones para empezar este 2022 llenos, llenos de energía. ¡No os vayáis! Volvemos de publicidad después de esa entrevista con Alicia Alonso, donde hemos recorrido su trayectoria profesional. Y bueno, nos ha explicado cómo una bailarina puede llegar a disfrutar de todo aquello que ha sido una formación desde que realmente es una niña pequeña. Hoy estamos empezando el año, arrancamos 2022 y como os comentaba al principio del programa, lo único que queremos es desearos lo mejor para este año que empieza y, como no, pues traeros algunas recomendaciones que os ayuden a arrancar este principio de año pues con más energía que nunca. Y para eso pues se me ha ocurrido invitar a una persona que, aparte de que es amiga, la conozco personalmente. Ella es delegada comercial de Cataluña de la marca Nutergia, una marca que ella misma nos explicará cómo nos puede ayudar a llenar de energía nuestras vidas y, bueno, pues a hacer este arranque de año que pensábamos que iba a ser diferente, pero bueno, un poquito menos costoso. Buenos días, Gema, ¿qué tal? Conchita, buenos días. Ella es Gema Fons, como os he dicho, es delegada comercial de la marca Nutergia. Explícanos un poquito sobre Nutergia, ¿qué es esta marca? Antes de empezar a charlar y hablar de Nutergia, gracias, estoy muy encantada, muchas gracias por haberme invitado, me hace mucha ilu estar contigo. Que sepáis que estoy al lado de una amiga mía desde la infancia y bueno, hoy me ha invitado, estaré nada, un ratito explicando lo que buenamente pueda ayudaros, ¿vale? A ver, Nutergia, yo estoy trabajando en un laboratorio que se llama Laboratorios Nutergia, es un laboratorio francés de micronutrición, es decir, de medicina natural, y llevamos más de 30 años en el mercado, ¿vale? Entonces nos dedicamos un poco pues a ayudar a facilitar la salud para todos aquellos que necesiten. Nosotros somos un laboratorio de salud global. A mí me gusta mucho decir y remarcar esto porque abarcamos pues, bueno, muchos aspectos, ¿no?, de la salud. No solo intentamos nunca dividir lo que es un intestino de un cerebro, sino que todo está conectado, ¿no?, interconectado. Entonces, para nosotros en el laboratorio, pues bueno, de alguna manera destacamos salud en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, hoy Conchita me ha invitado un poco para hablar de energía, vitalidad, porque estamos en un momento un poquito ya pesaditos, estamos arrastraditos. Hemos pasado, todo se ha de decir,
que nos esperábamos que las Navidades, estas fechas tan, tan esperadas, sobre todo este año que parecía que la cosa iba a cambiar, hemos pasado un momento muy, muy lleno de incertidumbre. O sea, ha sido como un año un poco, a mi parecer ha sido como peor que el año pasado, ¿no? Porque el año pasado como que teníamos más claro a qué nos enfrentábamos y en cambio este año ha sido como de golpe y porrazo nos hemos encontrado Omicron. Y yo creo que eso también ha sido como un derrumbe de nuestra propia energía, ¿no? Yo creo que, exacto, o sea, a ver, llevamos ya casi 2 años de historia, ¿no? Entonces, el tema se hace pesado para muchos, ¿no? O sea, para los pequeños, adolescentes, que han sido héroes también en toda esta historia, padres, gente mayor, o sea, es que estamos hablando de salud, ¿no? Constantemente, es el monotema, el COVID, y ahora esta última ola, la verdad es que nos ha dejado tocaos, ¿no? Entonces, estábamos ya un poquito, pues bueno, en el límite, pues bueno, hay mucha gente que está ya rozando la desesperación, ¿no? Entonces, hemos de dar un poquito de aire fresco a todo esto, ¿vale? Yo creo, y realmente podemos ayudar, ¿no? De manera natural, ¿vale? A toda esta gente, pues que se siente fatigada, que se siente cansada, que se siente, dijéramos, un poco ya al límite, ¿no? De todo esto. Hablabas de corazón y cerebro, estómago y cerebro. Todo está relacionado. Todo está. Absolutamente. A veces hablamos todo. O le damos más importancia a una cosa o a la otra, pero yo creo que al final todo está integrado en el cuerpo, ¿no? O sea, al final todo ha de funcionar correctamente porque si no el coche se estropea. Exacto. Hablabas de esta relación, hablábamos ahora, en estos últimos ya se está hablando mucho de salud mental. Yo creo que muchos de vuestros productos hacen como esa parte integrativa, ¿no? De todo el cuerpo. Pueden acompañar al estómago, pero a la vez están ayudando al cerebro, ¿no? Absolutamente. O sea, todo empieza y acaba en el intestino, ¿vale? Entonces, yo una vez, hablando con un sabio de la salud, cenando un día, me dijo algo que me impactó, ¿no? Y me gustaría compartirlo, ¿no? Me dijo, ostras, ¿qué es la salud para ti? ¿No? Le pregunté, me decía, mira, la salud es como una estrella y tiene 5 puntas, ¿no? Entonces, para cuidarla, ¿vale? Deberíamos, lo primero, alimentarnos bien, ¿vale? La alimentación es muy importante, ¿vale? Pero no solo los alimentos, ¿no? Que tomamos, que todo el mundo ya sabemos, ¿no? Lo que es los alimentos más saludables, sino cómo los hacemos. Es decir, baja temperatura, ¿vale? Eliminar fritos, eliminar lo que serían barbacoas, todo esto, ¿no? Que a lo mejor la gente tiene cierta confusión, o sea, compro muy buena calidad, compro buenos alimentos, compro verduras, compro carne buena, compro pescado bueno, pero, ostras, después, a la hora de cocinarlos, ¿no?, lo estropeo. La segunda punta sería respirar, ¿vale? Respirar es muy importante. Evidentemente todos respiramos y no moriríamos, pero respirar conscientemente, es decir, pararnos, oye, voy a parar a respirar, voy a ser consciente de ese aire que entra y que sale, ¿vale? La tercera punta sería moverse, como quieras. Hay gente que hace deporte, hay gente que sale a caminar, hay gente que, ¿vale? Pero muévete, haz ejercicio, ¿vale? Una horita al día, suficiente, ¿vale? Pero muévete, importantísimo. Y por último, sociabilizar. Muy importante, ¿vale? Para nosotros, para los humanos, es importante el contacto, ¿vale? Entonces, es importantísimo no dejar de hacerlo, ¿vale? Cada uno a su manera, hay quien hace un café con su amiga, hay quien sale a cenar con sus amigos, hay quien prefiere, oye, tomarse un vino tranquilo en casa con no sé quién, o sea, esto es perfecto, ¿vale? Y la última me decía, y me hizo mucha gracia, tomarte un gin tonic, ¿vale? Porque es verdad que a veces, o sea, estamos en la fase de, oye, realmente solo todo sano, oye, no, un momento, es que hoy me apetece tomarme esto, pues me lo tomo, ¿no? Entonces esto, para mí, te lo juro, me impactó, digo, ostras, es muy sencillo, ¿vale? Pero a veces aplicarlo no es tan fácil, ¿no? Yo creo que lo del final es como permitirte. Exacto. A que tu cuerpo o tu cerebro pues experimente cosas que tampoco. Es que estamos también muy acostumbrados últimamente, muy reglados. Todo tiene que ser sano, todo tiene. Yo leía el otro día un blog, me parece que fue en alguna editorial, ahora no me acuerdo, que la persona que lo escribía lo comentaba. Decía: estoy cansada de que me digan que tengo que comer esto, que tengo que beber esto, que tengo que correr tantas horas. O sea, estamos un poco también tan reglados que solo nos faltaba algo. No quería decir la palabra, porque yo quería empezar el programa de este año de una manera mucho más positiva, pero bueno, solo nos faltaba ya
esta ola que sí. ha venido o que ha llegado. A ver, es que claro, entonces lo que dices tú, no podemos estar todo el rato pensando en lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal, ¿no? O sea, oye, que dejamos de vivir. Vivimos, claro. O sea, hay que vivirla esta vida, ¿vale? O sea, como sea, ¿vale? Entonces, de alguna manera, si me alimento bien, hago, ostras, respiraciones conscientes, salgo, hago algo de ejercicio, ostras, y te ríes, porque la risa es súper importante. Sin risas, Conchita, yo sin risa creo que nuestra vida no sería lo mismo. Bueno, daros un consejito. Gemma y yo muchas veces, como ya os hemos dicho, somos amigas de la infancia, practicamos la risa. Nos enviamos audios, porque en ese momento has visto algo en el mundo y te has acordado de ella, y nos enviamos unos audios que, bueno, que nos hacen muy, muy felices un ratito, aunque sea, porque realmente practicamos mucho lo del tema de la risa. Yo creo que esto es una buena recomendación. Risas para, máximas siempre. Para siempre. Empezar este año 2022, que no hemos empezado de la mejor manera que, bueno, que esperábamos, pero vamos a hacerla diferente. Pero bueno, tú no has venido solo a hablar de risas. Ah, no. Bueno, has venido a darnos alguna recomendación más concretita, porque yo sé que, bueno, en nuestras reuniones, cuando tomamos algún café y aparte de reírnos, hablamos en serio a veces. Sí. Y nos das unas recomendaciones sobre tus productos que a muchas de nosotras nos están funcionando. Sí. Entonces yo quería, como has dicho tú, cuando algo funciona hay que compartirlo, pues para eso estamos hoy aquí, ¿no? Para decirle a nuestros oyentes esos productos tan especiales que tienes tú para empezar este año con buena vibra. Explícanos. A ver, yo os voy a hablar desde mi experiencia, ¿vale? Evidentemente, hay muchos productos en Nutergia que funcionan muchísimo, pero para mí uno de los productos que me funciona y me está funcionando muy bien a través de todos los clientes es Ergi Active. Ergi Active es un producto que es para darnos vitalidad, ¿vale? Es para darnos energía. Es el que nos da lo que necesitamos. Y cuando digo que nos da lo que necesitamos es porque lleva una planta que es adaptógena, que se llama ashwagandha. No sé si algunos la conoceréis, pero es una planta milenaria, ¿vale? Que se utiliza mucho en la medicina tradicional china. Y es adaptógena. Entonces, ¿qué significa adaptógeno? Que se adapta a ti. Entonces, tú puedes estar en un proceso de estrés, ¿vale? O puedes estar en un proceso de bajada de ánimo, de cansancio. Esta planta te dará lo que necesites. En Nutergia, lo que hacemos es sinergia de componentes. Por lo tanto, no solo hay ashwagandha en el producto, también tenemos canela. La canela aquí nos actúa como, dijéramos, como tónico, ¿vale? También está un poco el tema de la libido por el suelo, ¿vale? Aquí nos ayuda un poquito también, pues bueno, acelerar un poquito este tema de darnos un poquito de alegría, ¿no? El ginkgo biloba, ¿qué nos hace también este estado de tensión, de estrés, de desánimo? Nos hace también un poco como que, ostras, estamos un poco como que nuestra concentración, memoria, ¿vale? Está un poco como ennublado, ¿no? Que decimos aquí. Esto nos da claridad. El ginkgo biloba lo que hace es darnos mejor claridad a nivel mental, ¿vale? Magnesio, importantísimo, ¿vale? En estos tiempos, que no falte nunca magnesio. Y pino marítimo, que es el oligopin, que es un antioxidante, ¿vale? Entonces, esta sinergia de componentes, ¿vale? Lo que hacen es que sea un producto que funciona muy, muy bien. Aparte, es efecto inmediato, ¿vale? Y no interactúa con ningún fármaco. Es decir, si tú te estás tomando algún ansiolítico, antidepresivo, pastillas para dormir, lo puedes tomar perfectamente. ¿Y has dicho que se llamaba Angie? Ergi. Ah, Ergi. Ergi Active. Ergi Active. Pues ¿vale? Recordemos a los oyentes que, bueno, que si quieren probarlo, se pongan en contacto con nosotros, nos podrían. Bueno, estamos en todas las farmacias y herbolarios de España, o sea que lo pueden encontrar en cualquier sitio. Recuerdo el WhatsApp también, por si acaso, el WhatsApp del programa, 722-286-667, por si algún oyente quiere comentarnos alguna cosita o alguna consulta. Si alguien quiere comentar o tiene alguna duda, yo encantada de responderle. Te la pasamos rápido, tenemos conexión vía directa. Con Nutergia. Sí, sí, sí. ¿Algún producto así, pues, no sé, que tú veas que para este principio de año pueda acompañarnos más? A ver, estamos viendo contagios masivos estos días, ¿vale?
Entonces, bueno, este virus parece que afecta mucho a vías respiratorias, ¿no? Depende de la cepa que te toque, pues bueno, te baja más a pulmones o ahora parece que es más vías respiratorias altas. Hay un componente muy importante que es la quercetina, ¿vale? La quercetina nos ayuda mucho a desinflamar vías respiratorias y Nutergia sacó escasamente hace 2 semanas un producto nuevo que se llama ErgiCare, Care de quercetina, ¿vale? Que es un producto fantástico como prevención y sobre todo también cuando hay infección, no solo COVID, sino cualquier infección, sea gripe, constipado, catarro, etc. Es muy, muy efectivo, ¿vale? Damos quercetina, lleva vitamina C, zinc, importantísimo, ¿vale? Es uno de los productos con más zinc de Nutergia y nos lleva selenio también. Entonces, es una buena manera de quien necesite, oye, necesito, ¿qué tienes para prevenir? Para mi padre, para mi hijo, para mi ¿vale? Pues utilizar ErgiCare y sobre todo, si ya estás infectado y tienes síntomas, pues seguir tomándolo en dosis un poco más altas. Para toda esta información, hoy tenemos muy poquito rato, te invitamos a que otro día vengas, nos expliques muchísimas más cosas, porque yo creo que tenéis una gama de productos que no tendríamos programa para acabarlo. Si alguien tuviera necesidad de más información, puede entrar en vuestra web, ¿no? Sí. Nutergia.com, ¿eh? Sí, o que le puedes facilitar mi email tranquilamente, vale. Y nosotros le contestamos. También hay muchos profesionales que utilizan vuestros productos, también muchísimo. Pues coaching, dietistas, nutricionistas. De hecho, mi trabajo es hacer visita también a profesionales, ¿vale? O sea, yo visito puntos de venta, pero también muchos profesionales. Entonces, a mí lo que me gusta de este trabajo es poder facilitarles a ellos su modo, ¿no? De trabajo y de contactar con el paciente. Entonces, nosotros visitamos desde, bueno, cualquier profesional de la salud, ¿eh? Desde médicos, enfermeras, dietistas, fisios, uh-huh. ¿Eh? Cualquier profesional que toque la salud, ¿vale? Pues está cerca de Nutergia. Pues Gemma, si arrancamos el 2022 juntas y en la radio, que no podía ser mejor combinación posible, estoy encantada. Pues nada. Me encanta tu trabajo, me encanta lo que estás haciendo, te veo feliz, eres un amante de compartir con las personas pues esta marca, que para ti ahora mismo, en este momento, no deja de ser una marca, pero es sé que te está haciendo muy feliz compartir esta pasión que le pones a tu trabajo y para mí es un placer enorme que estés hoy aquí conmigo y que compartas tu pasión con la mía. O sea, ¿quién nos lo iba a decir, eh? Pues sí. Bueno, yo aprendí una palabra cuando entré en Nutergia de alguien que me dijo, nosotros somos facilitadores, ¿vale? Y eso lo llevo a muchos ámbitos de mi vida, o sea, facilitar las cosas a los demás. Qué nos hacen más felices. Qué importante. ¿Eh? O sea que nada, desde aquí os deseo lo mejor, mucha salud y amor, mucho amor para todos. Te esperamos durante esta temporada que vengas algún día y nos expliques más cositas. Hombre, ¿eh? Cuando eso quieras. Queda prometido. Cuando ¿eh? Quieras. Bueno, llegamos al final del programa. Hoy es un día especial para nuestros peques. Y llega la cabalgata, los Reyes Magos, bueno, está entre todas estas situaciones complicadas que tenemos, esperemos que sea lo más llevadero posible, que nuestros peques sean más felices que nunca, que se lo merecen, porque como decías, Gemma, han sido unos héroes también durante toda esta pandemia. Y de qué deciros, pues que os espero la semana que viene, que os deseo lo mejor, que disfrutéis de todos los regalos que os traigan, pero lo más importante es que este nuevo año venga cargado de salud para todos y que disfrutéis de las cosas pequeñitas de la vida. Recordad que las cosas pequeñas hacen la vida muy grande. Hasta la semana que viene.